desde SETEM venimos trabajando en el tema del textil, de la problemática que está afectando a los trabajadores y a las trabajadoras acerca de la vulneración de sus derechos laborales y también humanos. En España sí que tenemos el derecho a poder sindicarnos y a poder reclamar nuestros derechos, cosas que en otra parte del mundo la gente no lo puede hacer, porque si no pierde su trabajo o incluso puede sufrir alguna cosa peor, ¿no?, que perder solo el trabajo. Trabajar en maquilas, que son unos lugares donde están trabajando sin condiciones laborales, sin poder crear sindicatos ni poder reivindicar sus derechos, sin apenas tener descanso ni siquiera para comer, ¿no? A través de la campaña Ropa Limpia lo que se hace es sobre todo reivindicar estas situaciones que se suelen vivir en otra parte del mundo, pero que bueno, aquí yo creo que también nos está llegando. Todo el tema de la deslocalización sí que está afectando y sí que la gente está perdiendo su empleo, ¿no?, que también es una manera de darse cuenta que las situaciones que pasan en la otra parte del mundo también nos están llegando a nosotros. A los alumnos les hemos obligado a mirar un poco cómo está el sistema de la moda actual y cómo el pronto moda que existe hoy en día nos da lugar a cantidad y cantidad de basura de nuevas y nuevas prendas todos los años, y no todos los años, sino cada 15 días te compras una prenda y eso genera mucha basura. Lo que hemos hecho ha sido que utilicen la imaginación y que investiguen ese mercado actual para probar nuevos canales de comunicación a través de esas prendas de desecho. Pues a partir de prendas usadas, dándoles un nuevo lenguaje, descontextualizando tipologías de prendas, detalles, es decir, pues cuellos que se convierten en sisas, sisas que se convierten en cuellos, tapetas que pasan a los laterales, reversos del tejido que pasan al derecho, pantalones que se convierten en camisas, jugando un poco con las prendas y dándoles un nuevo lenguaje. La moda es una industria más, simplemente que nos viste, pero es una industria, entonces como todas se ha reconvertido hacia una ética, hacia una sostenibilidad evidente que es imprescindible que reflexionemos todos, ¿no? Pero todas las industrias, todo el mundo del consumo y tiene que reflexionar sobre ello. Varios diseñadores y marcas que se dedican a, pues eso, a utilizar tejidos más naturales que no perjudiquen al medio ambiente, o sea que eso ya se está haciendo. En las tapicerías hay siempre un muestrario donde la gente ve los tejidos, pues yo utilizo eso para hacer ropa. Igualmente eso se iba a tirar, es una cosa que no utilizan, es un poco el reciclaje de darle todo una utilidad. Eso que siempre las mujeres decimos, que no vaya igual nadie como yo, pues un poco me baso en eso, que jamás os tenía nadie igual, porque las telas son irrepetibles, no tengo metros y metros para hacer el mismo, ir de serie, eso es imposible con mi marca. Al principio es cuando menos medios tienes, y también vas buscando ese punto de diferenciación de los demás diseñadores. Yo siempre he tenido la conciencia más involucrada en esto de reciclar. Es algo que siempre, mi vida normal lo he hecho, por lo tanto, mi vida profesional también lo intento hacer. Eso de reutilizar o reciclar parece que sea un poco como un poco alternativo, ¿no? Tú puedes hacer una ropa perfectamente de diseño con unas telas estupendas y reutilizados, o también compro telas de comercio justo, que son algodones que hacen en la India, y puedes hacer perfectamente trajes que puedes ir por la noche a cualquier fiesta. He desfilado en la Semana de la Moda de Valencia, he desfilado en Bilbao, he desfilado en Vigo, jamás nadie me ha puesto un impedimento. A través de la pasarela lo que queríamos era sobre todo llegar a un público mucho más grande y a un público que a lo mejor con actividades de otro tipo que solemos hacer o a través de videoforums o de charlas no podríamos alcanzar. Que la gente le toque un poco la sensibilidad, ¿no?, y que se plantee que debemos ser consumidores más responsables, ¿no? Pues con nuestros actos podemos hacer mucho para evitar este tipo de situaciones que estamos denunciando. El tema del reciclaje es una de las opciones, o el tema de reutilizar o incluso el trueque, ¿no? Promover que la gente se informe, se sensibilice y actúe de una manera más consecuente.